así. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Traelo corriendo ahorita. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4, les acompañaremos en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y a la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el derecho a la salud, entre otros. Porque usted merece estar bien informado, le invitamos entonces a participar nuestro programa Tablero Jurídico. Bienvenidos todas y todas. Pueden llamarnos al 331-2265, 331-2231. Hoy con los servicios técnicos de Edinson Yantén, la dirección de la doctora Alessandra Grueso y, por supuesto, en la consola Valentina Marzola, quienes son integrantes de nuestro equipo que permite que esta señal llegue hasta sus hogares. 331-2265, nuestra línea de participación que ponemos a su disposición para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Queremos abordar un tema que a menudo suele ser consultado aquí en Tablero Jurídico, y es el que tiene que ver con esto del retén social o la condición de prepensionalidad, que tanto nos escribe la gente porque no se compadece que sigan despidiendo las personas cuando se encuentren amparadas en esto que llamamos el retén social. Por esa razón, vamos a ampliar un poco este tema del retén social. Sí, eso se instituyó en nuestra legislación y a partir de qué momento nuestra Corte Constitucional, conocido también como organismo de cierre, ha iniciado pues a trabajar un poco en la protección de los derechos de nuestros prepensionados. Primero, hablemos del convenio 154 de la OIT. Sabemos, pues, que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, siempre se esmera por garantizar el cumplimiento de las normas que allí se aprueban al interior de las naciones que hacen parte de esta importantísima organización. Entonces, la OIT ha velado siempre porque se dé una estabilidad laboral a todos los trabajadores en el mundo. Y esa estabilidad laboral hay que buscarla de comienzo a fin, por supuesto, exigiendo a los trabajadores que se amparan en ella que cumplan con los compromisos o con las obligaciones laborales. Algunas personas han creído que lo fueron. O en este caso, esa condición de prepensionalidad va a permitir que series hacer. Lo que se busca es que las personas actúen y actúen bien cumpliendo con cada una de sus obligaciones laborales. Hoy vamos a desarrollar este tema, pero queremos darle la bienvenida pues a nuestros primeros televidentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no tenemos retorno de momento. Esperamos que el amigo Edinson Yantén nos colabore un poco con el retorno de las llamadas que hacen nuestros televidentes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias, doctor. Ve, habla bueno con doña Margarita Cifuentes. ¿Cómo está doña Margarita Cifuentes? Muy bien, gracias a Dios. Vea, doctor, yo lo estoy llamando para preguntarle una cosita. Es que yo tengo una amiga que tiene 51 años
y hace 3 años trabaja como empleada de servicio. Sí, ella, señora, entró a esa casa buena y sana, pero a ella le hicieron unas operaciones en los ojos y parece que va a tener problemas serios porque la operación fue mal hecha. Entonces, ella me dice que no le pagan pensión, pero que le pagan una cosa que se llama AEBL. Eso que es que eso es que es riesgos laborales. Efectivamente, mi señora, administradora de riesgos laborales, ARL. Sí, entonces yo pregunto si por ahí ella puede sacar, por medio de esa entidad, ella puede sacar alguna pensión o alguna cosa, porque la señora no le paga pensión, pero sí le paga eso, que es que ARL. Entonces yo quiero saber si para decirle a ella, porque yo le digo a ella que lo busque usted a esta hora en la televisión, pero todos los canales de televisión no lo cogen, o yo no sé. Yo aquí en mi casa lo cojo bien todos los días. Pero como hay tantas cosas de televisión, entonces todo el mundo como que no lo coge. Ella lo estuvo consultando a usted por internet, que el doctor Cornelio lo estuvo. Yo le dije, ve, búscalo por la televisión en el canal 12. Él es negro y él sabe mucho de eso, desde 3 a 4 de la tarde, en el 112 o 100. Ahí búscalo, que él sabe mucho de eso y él te da información. Entonces ella me dijo, llamarlo vos y me le preguntás a ver si por medio de esa institución, riesgos laborales, ella puede sacar alguna pensión, alguna cosa, porque ella parece que va a quedar ciega o le hicieron mal la operación. Eso se lo hicieron, me parece que se lo hicieron por el CIDBEN. La señora tiene aportes al sistema pensional antes de haberse vinculado con su último empleador. No, ella no tiene, no, ella no tuvo eso, sino que ella entró ahí, pero la señora le paga riesgos profesionales. Eso es ARL, eso. Perfecto. No más, le paga eso. Incluso que la señora no vive aquí en Colombia, sino que ella cuida a un viejito, el papá de la señora. No más le paga eso. ¿Quién no vive en Colombia? ¿Quién la contrató a ella? Sí, la señora, ella se comunica por internet y por teléfono y todo, ella aquí vive cuidando el viejito nomás, pero a ella le hicieron una operación en los ojos que por catarata, yo no sé qué cosa, que le pusieron unos lentes, no sé, parece ser que ella va a quedar con problemas serios en los ojos. Entonces ella me dice, a ver si por medio de esa cosa de riesgos profesionales, ella puede sacar alguna pensión, porque pues uno aspira a medio pensionarse hoy en día. Otra cosita, doctor, yo oigo que el gobierno está molestando a los pensionados, que les va a quitar el 10%, que van a coger la plata de los pensionados. Yo estoy muy preocupada porque yo soy pensionada, doctor, y a mí me da miedo que de pronto llegue un vergajo de estos de la noche a la mañana y nos diga, así como hizo el otro que nos quitó la mesada 14, llegue otro vergajo y nos diga, se acabó la plata de los pensionados. ¿Usted qué opina? Haga el favor y me arregla la inquietud allí. Muchas gracias, doctor, que Dios lo bendiga. Bueno, doña Margarita, sin embargo, por el interno, deje su número telefónico para llamar a su amiga y preguntarle en detalle. Sin embargo, vamos a resolverle a usted aquí en vivo y en directo para que pueda compartir con su amiga. Primero recordarle al amigo Edinson que por favor habilite por aquí por la pantalla la dirección electrónica donde las personas que no tienen la señal por su televisor lo puedan hacer a través de las redes sociales, puedan hacer por internet. Entonces allí se les enviará la dirección electrónica para que lo puedan hacer incluso desde sus celulares. Basta solamente con tener un plan de datos o estar conectado a una red de Wi-Fi y allí pueden recibir la señal del programa Tablero Jurídico en directo. Esto por una parte. Respecto a la pregunta que usted nos hace, lamentamos pues que su amiga a los 51 años aún no tenga densidad de semanas, porque si ya tiene un problema serio en su visión, pues lo más probable es que esto sea de carácter degenerativo. Es decir, no va a recuperarse de esta pérdida de su visión.
Entonces, usted nos consulta qué puede hacer ella si lleva 3 años trabajando con unos empleadores quienes no la tienen afiliada al Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, ni a ningún otro fondo de pensiones. Es importante saber que se obligan las entidades aseguradoras del sistema para con sus afiliados cuando estos ostentan dicha calidad. Si una persona no es afiliada al sistema de seguridad social, en las diversas instituciones que hemos hablado aquí, una EPS, una ARL, un fondo de pensiones, una caja de compensación familiar, pues no se puede pretender que esas entidades reconozcan un determinado riesgo o una determinada contingencia. En el caso que usted nos está citando, los empleadores cometen un error al no vincular a su amiga al sistema pensional. Están haciéndolo únicamente por la ARL, porque la ARL les cuesta alrededor de 5,000 pesos. 5,000 pesos pagan aproximadamente ARL. Es un 0.522 sobre la base de un salario mínimo. 0.522 que corresponde al riesgo mínimo. Entonces, esa ARL que usted nombraba, Margarita Cifuentes, únicamente le va a proteger o a garantizar el pago de las prestaciones económicas o asistenciales cuando éstas se deriven de accidente laboral o de enfermedad laboral. Bajo ninguna otra circunstancia va la ARL a asumir riesgos de origen común, ni enfermedad ni accidente. Y es claro que si ya está trabajando en una casa de familia, lo más probable por la edad, a los 51 años, al estar perdiendo la visión, esta no sea una consecuencia de la actividad laboral que ella ha venido desarrollando. Primero, porque es en muy poco tiempo. Y dudamos que una persona que esté trabajando en el servicio doméstico, haciendo los quehaceres normales, va a afectarse en su visión al cabo de 3 años. Esto no descarta, pues, que si los médicos tratantes de la patología de su amiga ahonden un poco, puedan encontrar un poco de origen, porque al momento de calificar, recuerden, los médicos deben, además de establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral a que ha incurrido, en que ha incurrido la persona, deben necesariamente establecer el origen y la fecha de estructuración. Por experiencia, reiteramos, es muy difícil que vayan a calificarlo como de origen laboral. Ahora bien, dice la ley que si el empleador no afilia a sus trabajadores al sistema de seguridad social, está obligado al reconocimiento de las prestaciones, tanto asistenciales como económicas, que se hayan, digamos, generado durante el transcurso de la relación laboral. Y ahorita hay un problema que han descubierto en la trabajadora y ese problema es de origen común. Es la EPS quien debe asumir inicialmente la asistencia o la prestación asistencial, pago de esas incapacidades. Y más adelante, después de los 180 días... Y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional... No está afiliado a un fondo de pensiones, no puede bajo ninguna razón exigir que se le reconozca una prestación. De tal suerte que es necesario que los empleadores desde ahorita afilien a su amiga al sistema de seguridad social en pensiones, lo mismo que a una EPS. Con esto están evitándose que sean condenados por un juez de la República a reconocer ese tipo de prestaciones. La segunda pregunta que nos formula doña Margarita Cifuentes tiene que ver, dice que ha escuchado la noticia en donde al parecer el gobierno le va a quitar el 10% de la pensión a los pensionados. Doña Margarita, de momento usted puede dormir tranquila. No es cierto que el gobierno haya presentado un proyecto para despojar del 10% a los pensionados.
Lo que está circulando por ahí en los medios de comunicación es que pueda entregar, ojo, a los afiliados a los fondos de pensiones, no a los que están pensionados, sino a los que tienen el dinero en los fondos de pensiones, especialmente los fondos privados, para que de ese capital del que hace alusión el artículo 64 de la ley 100, les puedan entregar un 10% de lo que tienen ahí ahorrado en esa cuenta individual. Recordemos, por eso se llama régimen de ahorro individual con solidaridad. Individual porque hay una cuenta, bueno, es un ahorro, es individual, ¿cierto? Y con solidaridad porque el Estado ayuda a que esa pensión sea realidad haciendo un aporte adicional como le establece el artículo 65 de la ley 100. Entonces, doña Margarita Cifuentes, asidua televidente de este espacio, puede dormir tranquila, no va a haber problema de ninguna naturaleza, no hay lugar a que el Estado ni ninguna otra autoridad despoje a los pensionados, sobre todo porque es un derecho adquirido, y si es un derecho adquirido, no puede pensarse que va a ser despojado. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos. Lo que pasa es que yo estuve un accidente de la mano como en el 2015. Y entonces demandé al patrón, pero eso, ellos no nunca me reconocieron nada, y pues hasta ahora no han pronunciado nada, no han dicho nada, y me operaron pues con lo del Silven. Y entonces los médicos legistas me dieron un 28% de invalidez, y hasta ahora el señor no se ha pronunciado nada. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Cuál es su nombre, mi señora? Elsie Tomasa Estacio Preciado. Elsie Tomasa Estacio Preciado. Perfecto. ¿Y usted cuándo se accidentó? ¿En qué año me dijo que se accidentó? En el 2015. 2015. ¿Y cuándo terminó el tratamiento? ¿Cuándo la calificaron a usted? El tratamiento me terminaron a fines del 2015, y como en septiembre, sí, señor, del 2015. ¿Y usted desde esa época no le ha realizado ningún tipo de reclamación a su empleador? No, nada. Me dieron la incapacidad y él me pagó nomás los 3-4 meses de incapacidad que me dieron, tres, entonces no más, hasta ahí nomás. Bueno, una pregunta para finalmente responderle, doña Elsitomasa. ¿Usted todavía sigue trabajando con ese empleador? No, yo no sigo trabajando porque pues la mano me quedó retenida, inválida, y entonces no puedo hacer ningún labor, porque los dedos me quedaron tiesos, por eso mismo los médicos legistas me dieron un 28% de invalidez. ¿De qué época, a qué época trabajó con él? Yo trabajé en el 2012, hasta el 2015 que me accidenté. Bueno, mi señora, ¿usted nunca estuvo afiliado a un fondo de pensiones, ni a una caja de compensación familiar? Ellos no me pagaban seguridad social ni nada, ni prima, bueno, ni nada, trabajaba en la semana y el sábado, y entraba el sábado a las 8 de la mañana y salía el domingo a las 8:30 de la mañana. El sábado que trasnochaba no me pagaban el trasnocho. ¿Y el trabajo era en una casa de familia o trabajaba en una empresa? En una casa de familia cuidando un paciente, una adulta mayor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a colgar la
la línea y habilitamos para que otra persona se comunique con nosotros, doña Elsie Tomasa Estacio Preciado. Bueno, doña Elsie, no cabe la menor duda que usted aquí tiene un derecho que se ha causado a raíz de la no afiliación. Es un caso inclusive muy similar al que nos consultó previamente al suyo, donde una trabajadora también o coincidencialmente del servicio doméstico se incapacita, tiene un accidente y el empleador no la tenía afiliada al sistema. O en ese caso, pues, ella tenía una enfermedad o tiene una enfermedad que le está afectando su visión y no está afiliada al sistema de seguridad social en pensiones. En su caso, a diferencia de la otra señora que tiene ARL, usted no tiene ARL. Es todo lo contrario. Usted no tiene ARL y es la ARL quien debe asumir los costos de esa indemnización, porque si a usted le dieron un 28% de pérdida de capacidad laboral porque se afectó gravemente una de sus extremidades superiores, es claro que come a la ley 776 del año 2002, ley 776 del año 2002, artículo 7 y 10. Debió reconocérsele a usted una indemnización que va entre 2 y 24 salarios mínimos legales mensuales, entre 2 y 24 salarios. No hablemos de mínimos legales, porque en este, como es un origen laboral, debe pagarse de acuerdo a lo que están haciéndole aporte. Presumimos que por ser trabajadora del servicio doméstico le están pagando un mínimo, porque en esa sociedad difícilmente le van a pagar a una muchacha o a una señora del servicio doméstico más de un salario mínimo. No solamente le pagan menos, sino que además no la afilian al sistema de seguridad social integral como ocurrió en su caso. Ahora bien, respecto al término de prescripción, que es lo que hay que revisar aquí, porque el artículo 488 y 489 del Código Sustantivo Laboral, armonizado en concordancia con el artículo 151, establecen que es necesario hacer la reclamación dentro de los 3 años siguientes. Luego, si el vínculo laboral con ese empleador terminó para el año 2015, a partir de ese momento usted tenía 3 años, desde el momento en que culminó la relación laboral, para reclamarle, 3 años. Pero usted no hizo esa reclamación. Luego, se aplica el fenómeno de la prescripción conforme al artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Ahora bien, el artículo 489 del Código Sustantivo Laboral establece que si antes de vencerse esos 3 años usted presenta una reclamación, pues válidamente puede en este evento prorrogarse por 3 años más por una para poder demandar a través de un proceso ordinario laboral. Pero no todo está perdido, doña Elsie. No todo está perdido. Es factible que se cite al empleador a una prueba anticipada ante un juez civil municipal y allí obligar. Cuando digo obligar, no es que se va con la fuerza a que la gente reconozca, sino para que ese empleador pueda aceptar ante un juez de la República que efectivamente trabajó usted para él durante cierto tiempo, que hubo un accidente y que a raíz de ese accidente usted quedó con unas secuelas, quedó con una pérdida de capacidad permanente parcial y que amerita una indemnización, y forjar una posible conciliación con ese empleador. Como dice el refrán popular, la peor pelea es la que no se hace. En este caso, hay que tratar de reclamarle a ese empleador para que asuma los costos por no haber afiliado a la trabajadora al sistema de seguridad social. Doña Elsie Tomasa, esperamos haber sido claros con usted en estas explicaciones y, por supuesto, que usted ponga en práctica lo que le hemos dicho. Ahí en nuestra pantalla aparecen los números telefónicos y dirección de la oficina, donde estaremos atendiendo con cita previa para que usted nos llame
nos diga y, por supuesto, vamos a buscar el empleador para forjar una posible conciliación en ese aspecto. Muchas gracias, doña Elsie Tomasa Estacio, y esperamos que pueda también multiplicar el conocimiento. Vamos entonces con más televidente en línea, o mientras tanto vamos a ampliar un poco el tema con el cual hemos iniciado el programa en el día de hoy, y es el que tiene que ver, por supuesto, con el famoso retén social o la condición de prepensionado, que desde el punto de vista de la norma supranacional, ya dijimos que la OIT es la entidad que en el convenio 154 propende para que ese trabajador tenga una estabilidad laboral. Todas las naciones que hacen parte de la Organización Internacional del Trabajo deben adoptar en el plano doméstico este tipo de convenios. Aquí aplicamos el bloque de constitucionalidad, artículos 53 y 93 de nuestra Constitución Política de Colombia. Y no puede, sin ninguna justificación, el país que hace parte de la OIT sustraerse al cumplimiento de estas normas, porque puede tener una relevancia a nivel internacional, en el sentido de que la persona, si no encuentra protección en el plano doméstico, puede acudir a ese organismo internacional para que Colombia cumpla con estos compromisos por ser país miembro de la OIT. En el plano doméstico, ya nos remitimos a lo que es la ley, a lo que es el artículo 53 de la Constitución Política. En ese artículo 53 se establecen una serie de principios dentro de los cuales debe siempre resolverse la relación laboral, la estabilidad laboral, la primacía de la realidad sobre la formalidad, el mínimo vital móvil, entre otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta cada vez que se trate de reclamar un derecho en materia laboral. Tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, no alcanzamos a escucharle bien, pero vamos a resolver una pregunta que tenemos acá con uno de nuestros televidentes. Escuchemos a ver cuál es la pregunta que nos deja el televidente en nuestro canal de YouTube. Tenemos un televidente que nos dice que está siendo reportado por El Éxito debido a que debía 550 mil. De ahí, el señor llama al Éxito y le dice que él debe comunicarse con los abogados que compraron la cartera, y luego los abogados le dicen que tiene que pagar 13 millones para salir del datacrédito. El señor siente que es demasiado dinero, considerando que en datacrédito aparece reportado únicamente por 550 mil. Perfecto. Entonces, nos escribe o nos deja el audio un televidente manifestando lo que ha sido reportado a datacrédito porque al parecer tuvo un atraso de 500 mil pesos en el pago de una obligación con un importante almacén de cadena del país. La pregunta es si lo llamaron a él de esta entidad que administra el banco de datos o la información crediticia de las personas y le dicen que está reportado por 500 mil pesos. ¿Hasta qué punto los abogados pueden cobrarle 13 millones y medio de pesos? Habría que mirar en este caso. Lo primero que hay que indicarle al televidente es de que acercarse con un derecho de petición, porque ellos deben especificar a qué valor o por qué los 500 mil pesos ascienden a más de 13 millones. Al parecer no sabemos si es que los debe del siglo pasado y está, digamos, cobrándosele absolutamente todos esos valores. Porque recuerden ustedes que si tiene mucho tiempo, hay que mirar qué tipo de respaldo o título valor firmó usted. Porque los títulos valores, dependiendo, prescriben en 3 años. La letra de cambio, el pagaré, la factura cambiaria de compraventa, 3 años. Si es un cheque, recordemos que el cheque prescribe en 6 meses. 6 meses es el término de prescripción del cheque. Entonces, habría que mirar cuál fue el título que el amigo que nos llama giró a nombre de esta importante cadena de almacenes
para que ahorita le vengan a exigir y le digan que debe pagar 13 millones de pesos y medio cuando realmente quedó debiendo 500 mil pesitos. Entonces, un derecho de petición solicitando una explicación por qué asciende a ese valor y no puede, digamos, desvincular al almacén original donde se tomó el crédito, porque ellos fueron los que le vendieron la obligación a otra entidad y esa entidad no puede abusar cobrando más allá de lo que realmente le vendieron. Si le vendieron 500 mil pesos, exige los 500 mil y por supuesto si ha generado algún tipo de interés, pero no exigirle 13 millones y medio sin tener ningún tipo de justificación. No puede quedarse allí en ese aspecto y debe usted, amigo televidente, invocar ese derecho de petición. Por aquí les hemos indicado, se va al artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y cita como norma fundamental ese artículo y va a redactar allí la petición que quiere le resuelva esta empresa de cobros que está, digamos, exagerando los valores que usted debe pagar. Apoyándose, por supuesto, en la ley 1437 del año 2011, Código Contencioso Administrativo, y apoyándose en la ley 1755 del año 2015. Ese es el fundamento legal para invocar la petición. Y la petición no requiere abogado. Basta simplemente con que usted se acerque, escriba su nombre, su dirección, hoy su correo electrónico, porque por ese canal de las redes sociales pueden enviarse y pueden recibirse la respuesta para que usted no tenga que, digamos, salir de su casa a gastar transporte y tiempo radicando una petición de esa naturaleza. Lo puede hacer virtualmente. Aquí, en Tablero Jurídico, le podemos orientar cómo invocar ese derecho de petición. Vamos entonces con televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, tenemos más comunicación. Acá nos dejan otro mensaje. Vamos a escuchar entonces cuál es la pregunta que nos deja otro televidente. Buenas tardes, Valentina. Buenas tardes, doctor. Tenemos a una televidente que nos consulta si es cierto o no que los pensionados por fondos privados no tienen derecho al pago de las primas. Bueno, hacemos la claridad. Lo que conocemos como prima es la mesada 14. Recordemos que está la mesada 14 y la mesada 13. Artículo 50 de la ley 100, mesada 13. Artículo 142, mesada 14. De antemano le agradecemos a nuestra televidente, pero hay que hacer claridad de que las primas o mesada 14 o 13, según la época en que se haya pensionado el televidente, no han desaparecido, sino la del artículo 142, es decir, la mesada 14. La mesada 13 se mantiene en vigencia. Recuerden ustedes, ya en otro programa indicamos que infortunadamente el presidente de la República del año 2005, ya ustedes saben quién es, con el acto legislativo 01 de ese mismo año, acabó con la mesada 14, ese acto legislativo. Ese presidente que muchos consideran que es el Mesías, acabó con la mesada 14. Y esa mesada 14 hoy ya no existe para las personas que se pensionaron entre el 2005 y el 2011, siempre y cuando devengaran más de 3 salarios mínimos legales mensuales. Pero si esas personas devengaban menos de 3 salarios mínimos legales mensuales, esa mesada 14 expiró el 31 de julio del 2011. Aclaramos entonces, quienes devengaban más de 3 salarios mínimos legales mensuales, la mesada 14 finiquitó, desapareció a partir del 25 de julio del 2005. Para quienes devengaban más de 3 salarios mínimos o para quienes se pensionaban con más de 3 salarios mínimos. Hoy en día ya no existe mesada 14, que es la que estaba contemplada en el artículo 142. Existe únicamente la mesada 13, que está definida en el artículo 50 de la ley 100. A la televidente le recalcamos, bajo ninguna circunstancia, ningún fondo de pensiones puede alegar que la mesada 13 desapareció. Es decir,
la que se paga en el mes de diciembre. La que desapareció fue la que a partir de la ley 100 se reconoció para que la pagaran en el mes de junio, como una forma de compensar un poco el poco ingreso que tienen los pensionados. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, le recordamos a nuestros televidentes tener un poco de paciencia. Estamos experimentando un poco. Ya está ahí el televidente. Digo que estamos experimentando. Estamos apenas hablando de... Sí, señora, le escuchamos. ¿Aló? Sí, señora, le escuchamos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Está bajito, está bajito. Aló. ¿Cómo me le va, mi señora? Le estamos escuchando. Aló, buenas tardes. Sí, señora, ¿cómo está? Bueno, parece que tenemos algunos inconvenientes con la comunicación. Aló. Le estamos escuchando, mi señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, bájele un poquito al televisor para que la comunicación entre usted y yo mejore un poco. Cuéntenos, mi señor, ¿cuál es su nombre? No, no le escuchamos todavía, mi querido amigo. Le recordamos a nuestros televidentes que como estamos ya... Y resulta que me dicen que no puedo retirarme que porque... El Estado no me permite retirarme de la pensión. Bueno, ¿cuál es su nombre, mi señor? ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Jesús Hernando Zuleta. Don Jesús Hernando Zuleta. Don Jesús Hernando, no le alcanzamos a escuchar la pregunta. Alcanzamos solamente a entender que le habían dicho que no se podía retirar. Cuéntenos su pregunta. Sí, o sea, yo fui hoy a hacer la cola, hice la cola y fui a Colpensiones para que quiero retirarme de la pensión pues porque no tengo empleo y quiero quedar con la seguridad nomás. Pero me dice que no puedo retirarme que porque el Estado no me permite retirarme de pensión y seguir y pagar salud nomás. Entonces, solamente para pagar la salud, que no puedo retirar porque yo hasta ahora estoy al día pagando la pensión y todo. ¿Usted está pagando como independiente? Como independiente, sí, señor. Correcto, está pagando como independiente. ¿Y usted cuántos años lleva haciendo aportes al sistema? 12 años. 12 años, ¿está en Colpensiones? Sí, señor, en Colpensiones. ¿Y cuál es su edad? 55 años. 55 años. ¿Y usted iba a retirar los dineros que tenía en Colpensiones? No. A suspender los pagos porque no tengo empleo en el momento para seguir continuando con los pagos. Entonces quería pagar a la salud nomás. ¿Usted a qué actividad se dedica? Oficios varios. Oficios varios, perfecto. Esto porque tiene que ver con la respuesta que le vamos a dar, amigo Jesús Hernando Zuleta. Puede colgar la línea telefónica y vamos a darle respuesta. Pues bien, recordemos nosotros que el artículo 13 de la ley 100 establece que todos los habitantes de Colombia deben estar vinculados al sistema pensional, artículo 13. Asimismo, el artículo 48 de la Constitución, bajo el principio de universalidad, exige que todas las personas estén vinculadas al sistema de seguridad social integral. Ahora bien, si usted es una persona que ha venido pagando todo el esquema de protección, EPS, ARL, Fondo de Pensiones y quizás Caja de Compensación Familiar, y hoy usted va a pagar solamente salud, ahí va a tener problemas. ¿Por qué razón? Porque se presume que usted tiene capacidad económica para pagar su vinculación al sistema de seguridad social. Hoy en día, la unidad de gestión pensional y parafiscal está buscando
muy celosamente a aquellas personas que, aunque tienen capacidad de pagar, así sea sobre el mínimo, no lo hagan. Por eso le decía, ¿a qué actividad se dedica usted? Porque si usted, dentro de sus ingresos, puede comprobársele por parte de alguna entidad del Estado que debe pagar pensión y no lo hace, puede recibir una gruesa sanción por parte de la UGPP. Esto por un lado. Lo otro es de que usted deberá iniciar un trámite normal, por otro lado. ¿Cuál trámite? Busque la forma de vincularse a través del régimen subsidiado a salud. O inclusive puede estar mejor que el régimen contributivo. Porque lo que están presumiendo es que usted está pagando salud y que tiene para pensión porque ya entonces, es factible que usted pueda vincularse a pagando pensión a través del Fondo de Solidaridad Pensional, artículo 25. Esto se hace a través de la fiduciaria Fiduagraria, en donde, conforme al artículo, al decreto 387 del año 2018, se estableció unos nuevos requisitos, mayores de 40 años y que tuvieran por lo menos 600 semanas para poder recibir la ayuda del Estado y seguir pagando. Entonces, usted paga su salud por un lado y por otro lado pagaría solamente 35,000 pesos para que no pierda la opción de obtener una pensión. Es mucho más importante, inclusive, pagar la pensión que pagar la misma salud. ¿Por qué razón? Y puede sonar como exorbitante. Porque el Estado se obliga a garantizarle a todas las personas el servicio de salud. A todas las personas. Sin que tengan que pagar absolutamente un peso. Pero para pagar pensión, el afiliado que no tenga capacidad de pago, como mínimo debe demostrar que puede pagar la suma de 35,000 pesos al sistema. De tal suerte, don Jesús Hernando Zuleta, que usted debe hacer el esfuerzo de mantenerse en el sistema pensional, porque para que lo retiren solamente y digan que va a pagar salud cuando ha venido pagando siempre todo el esquema de protección, le van a poner problema. Y si va con pensiones, con más razón. Simplemente usted deje de pagar. No tiene que ir allá a decir, vea, es que no voy a... No, deje de pagar, porque se entiende que ha dejado, digamos, de ser activo, bien porque lo retiran o bien porque deje de pagar. Entonces, no siga pagando y comience a hacer las vueltas, vincule nuevamente a través del Fondo de Solidaridad Pensional. Pero simultáneamente, si no tiene capacidad de pago, usted vincúlese con el SISBEN, Servicio de Selección de Beneficiarios, porque el principio de universalidad indica que todos los habitantes del territorio nacional deben tener cobertura en materia de salud. De hecho, y de lejos, es el derecho más protegido y es el derecho más universal. Todos los colombianos, incluso los habitantes, tenemos derecho a que nos garanticen el sistema de salud. No es lo mismo decir los colombianos, porque aquí también hay muchísimo venezolano, hay ecuatoriano, peruano, argentino, y todos tienen derecho a que le garanticen la salud. Lo que no pueden exigir es que le garanticen el derecho a la pensión. De ahí que es necesario entonces, don Jesús, hacer el trámite que le estamos sugiriendo a través de Tablero Jurídico. Gracias por comunicarse con nosotros. Recordemos que estamos en Tablero Jurídico, el programa que le orienta desde el punto de vista pedagógico en el conocimiento de su derecho. 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que está allí a su alcance, para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Vamos con la última pregunta de la tarde. El amigo Edinson Yantén, ¿tenemos más preguntas? Bueno, por el momento, entonces, se acaban las preguntas, pero el programa Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3 de la tarde. Para que tomen nota, recuerden, www.canalccali.com o lo puede conseguir también por www.colombia.com. Allí aparece el loguito del Canal C y a través de su celular puede conectarse y ver el programa en directo. Es decir, no solamente puede hacerlo a través de los cableoperadores, sino que también lo puede hacer a través de su celular con la señal www.canalccali.com.
www.colombia.com, www.colombia.com. El nuevo enlace para que usted pueda tener allí al alcance, en su equipo de comunicación, la señal del Canal C, y no se pierda Tablero Jurídico. Bien, muchas gracias a todos por haberse tomado hoy el tiempo para llamarnos y consultarnos y hacer posible que le demos respuesta a personas que tengan una situación similar. A todos ustedes, pues, le agradecemos, especialmente a nuestros fieles televidentes, como la señora Amparo Ruiz, doña Margarita Cifuentes, que se une también allí como una lideresa social, para que el derecho a la seguridad social pueda llegar a todos. A Valentina, que estuvo también hoy, Valentina Marzola, en los controles de nuestro programa, a Edinson, y en la dirección de la doctora Alessandra Grueso Cuero. A todos ustedes les agradecemos, les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.